Muy buenos días, vamos eh, adjuntando enlace de asistencia, ¿verdad? Por favor, siempre marcamos ahí en el formulario de la asistencia. Marcamos siempre en el formulario de asistencia, enviamos el enlace por si no lo tuviese a la mano. Y vamos a hacer unos minutitos mientras los compañeros eh, se enlazan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Bienvenidos. Eh, vamos a, a darle ingreso a los demás compañeros. Mientras tanto, pues nuestra agenda la estamos viendo en pantalla. Y como primer punto, la ¿verdad? Siempre llenamos asistencia por medio del enlace que, que está en Classroom o el enlace que estábamos compartiendo en, en el chat. Y hoy, pues, además de un tema nuevo o de repasar algunos temas vistos, pues vamos a tratar de eh, resolver dudas respecto al parcial. Vamos a resolver dudas sobre el parcial que tenemos por entregar el 31 de, de julio. A lo largo de la semana, pues hay varios compañeros me han llamado y, y no estoy en contra de eso, ¿verdad? Es, es bueno que haya una comunicación para resolver dudas, preguntas, pero también lo queremos ver acá, ¿verdad? En la parte eh, general, puede hacer que la misma pregunta le haya surgido a varios estudiantes y tal vez por pena o vergüenza o no tener el tiempo, pues no, no sea no se ha solventado la duda. Con respecto también a tareas tarde, varios me han llamado y me han pedido la oportunidad de entregar tareas tarde, claro que sí lo pueden hacer eh, pero tratemos por, por favor que sea digamos entre esta semana entre esta semana y, y el 31 no más tardar sí entonces, por si aún tiene alguna tarea pendiente, complétela, complétela por favor, y yo con mucho gusto la vamos a agregar ahí a la, al cuadro de, de notas. Entonces, bienvenidos para todos, feliz tarde. Eh, nuestra agenda para hoy, como primer punto, ¿verdad? Llenar asistencia por medio del formulario. Eh, como segundo punto, resolución sobre el parcial 2. Dudas, preguntas, inquietudes, algo que no se entienda. O sea, sí, dándole la entrada a los compañeros. Y eh, tenemos acá la, la vista del examen del proyecto de evaluación. Nadie lo ha entregado aún. Pues no hay ningún problema. Entonces, si hay alguna duda, pues tomémonos unos minutos para resolverlas. ¿Sí? Alguna de las dudas o algo hay que no esté claro o que necesite, eh, como por ejemplo. Aquí teníamos, ¿verdad?, cómo enviar los enlaces. Varias personas estuvieron enviando enlaces al teléfono o al, al teléfono, al número de WhatsApp. Está bien, está bien, pero aquí también, mire, en cada uno de estos espacios usted eh, genere, genere una línea y, y pegue o responda o copie la imagen o la captura de pantalla, pero entonces también aquí sería bueno que lo vaya dejando, porque entonces yo tomo este documento. Y con base al documento, pues yo ya veo si lo completó o no lo completó y a dónde me redirige. Sí, entonces este documento es para que usted lo edite. Era una de las dudas que teníamos, ¿verdad? Cómo enviar los enlaces o, o cómo adjuntar, por ejemplo, el que yo pueda entrar a ver su clase, eh, el código, ¿verdad? Entonces, eso cierto sea, puede colocar acá ¿no? en el documento que se le adjuntó para, para completarlo. Eh, seguidamente de eso, también teníamos dudas de, por ejemplo, tenía una pregunta ayer en la noche, decía, si el forms usted lo podía dejar a medias y editarlo más a posterior. Pues eh, con mucho gusto le respondí, no sé si fue muy noche, pero bueno, sí se puede hacer. ¿sí? Recordémonos que un formulario de Google es una herramienta en línea, ¿sí? una herramienta en línea que está ahí disponible para cuando usted quiera volverlo a usar. Entonces pueda... A que usted haga ahorita cinco preguntas, pero ya no le da tiempo para continuar, tiene que hacer otra actividad, pues simplemente cierra, ¿sí? cierra la ventana del navegador y todo se queda guardado, porque como es trabajo en línea, esa es una de las ventajas, ¿verdad? Que que no hay, ay, no guardé el archivo y se perdió. No, Entonces, automáticamente cada cierto segundo se va guardando. Eh, otro punto importante también es eh, el resultado, los resultados de, los, eh, de las evaluaciones, por ejemplo, acá, en su evaluación primera, primera eh, evaluación parcial, pues me voy a la sección de respuestas. Eh, punto importante, ¿verdad? Cierro. De alguna forma aquí estoy diciendo que estoy cerrando este examen para que nadie más lo responda o que ya no registre más respuestas. Y esto funciona a la hora de que eh, tenemos un tiempo específico para el examen, es de 10 a 11, entonces solamente de 10 a 11 va a estar abierto a la evaluación. 11 con un minuto, entonces usted ya cierra y aunque estén enviando la tarea, enviando el examen, enviando las respuestas, automáticamente esto ya no va para más, ya no va a funcionar, ya no, eh, ya no va a recibir más respuestas. Tengo entendido que un, hubieron compañeros que se agregaron. Entonces, si los compañeros fueran tan amables de escribirme mensaje directo, entonces yo les voy a enviar el enlace de la actividad para que esta casilla no quede en blanco. Sí, entonces es necesario, por favor, que me notifique ahí. Eh, no pude hacer la evaluación parcial por, por tal razón y ya le regreso yo el enlace para que usted haga... Una actividad y que esa casilla no se vaya en cero o en blanco. Correcto, gracias. Disculpe, será que nos contarte su número o Claro que sí, claro, con mucho gusto. Ahorita le vamos a, se lo vamos a escribir ahí. Creo que se salió un ratito la reunión. Ya estamos de regreso. Eh, 55-31-6933. Ese sería mi número telefónico. Así para usted me escribe, automáticamente le copio y le pego el enlace y ya usted lo hace en algún momento. Hoy, hoy sí, buenas, 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 sí, hoy sí me escuchan, sí, sí. ok, ok, entonces lo que, les, lo, que, lo que les decía era esto, ¿verdad? Mi número telefónico para que me escriban las personas que no se hicieron su evaluación parcial y ya se le envía un documento ahí para que usted trabaje y que su punteo no quede en cero, ¿sí? Eh, otro punto importante a la hora de trabajar con el formulario es ver las respuestas, ¿no? Ya lo habíamos visto en algún momento, Sí, aquí podemos importar mejor dicho exportar esto a un documento de texto y documento de, de hoja de cálculo verdad y esto pues ya si usted lo quiere ver también así descargarlo para usarlo de forma local en su computadora o en su o en su teléfono la ventaja de esto, de trabajar local, es eso, ¿verdad? Que usted no necesita la conexión, no por si en caso el clima no lo permite, la conexión está muy lenta, entonces ya usted trabaja. Eh, y esto va mucho muy enlazado, por ejemplo, a propósitos estadísticos, ver cuántos ganaron, ver cuál fue la nota mayor, cuál fue la nota menor, y aquí en Excel, pues yo creo y considero, a menos de que si alguien me dice lo contrario, yo creo que alguien eh, que no sepa usar Excel, tenemos que tenemos que poder pulirnos en, en el uso de, de esta herramienta. Entonces, si alguien no lo puede usar, también con mucho gusto podemos dar eh, algunos tips o algunas ayudas eh, a la hora de usar Excel. Y, y alguna de estas es, por ejemplo, muchos de los listados están en orden alfabético, ¿verdad? Y un formulario no me regresa información ordenada me lo regresa tal y como fue entregado el formulario entonces podemos venir y en la sección de datos ordenar esta información por ejemplo eh, quisiera ordenar eh, ordenar por el nombre el nombre completo de la a a la z y automáticamente ya me reordenó la información o quisiera ordenar como por ejemplo las actas vienen en orden de carnet del más eh, antiguito al más nuevo, entonces ahí ya se nos hace más fácil venir y ubicar cada una de las eh, de los datos eh, por medio de un ordenamiento de información. Entonces eso también nos va a ayudar a la hora de que tengamos que venir y, y jalar los resultados, porque aquí en el parcial se habla de, vamos a ver, acá, sí. Eh, Adjunte, formulario, tecnologías, eh, las notas. Vamos ¿sí? a ver, lo pido acá. Sí, que pasemos todo a, la, a las notas y que califiquemos tareas. Entonces, la importancia, si lo queremos ver así, de ir llenando, si usted está usando la plataforma de Classroom con sus alumnos, la importancia de ir llenando este campo de calificaciones es porque ya no tengo que hacer más, sino que tengo que venir. Nada más y yo en este caso pues tengo que ponerme al día calificando las tareas que se entregan hasta hoy en la noche, pero entonces ya puedo venir y descargar este cúmulo de notas y también dejar este tipo de evidencias, porque ahora con la virtualidad pues necesitamos esas evidencias para demostrar el avance de nuestros estudiantes y también es necesario tenerlo al día para poder demostrarle al joven, al, al, a nuestros estudiantes, en qué están fallando. Entonces, por ejemplo, podemos eh, usar eh, la herramienta de eh, formato de celda, ¿verdad? Por si queremos marcar en rojo los que están perdidos, eh, en alguna otra forma los que están ganando. Este error se los había explicado, ¿verdad? Siempre nos da ese error al descargar el archivo, pero le damos que sí, que todo está bien. Y ya podemos empezar a trabajar. Y como le digo, el Classroom nos permite hacer mucho esta eh, labor docente, ¿verdad? El, la, el trabajo docente lo hace más sencillo. Por ejemplo, aquí ya podemos venir y resaltar las personas que han perdido una actividad. Por ejemplo, menores que 60. ¿Sí? Podemos incluso ya, pues, disponer de esta, de esta página. Eh, e imprimir y tener eso como constancia a la hora de entrega de notas, a la entrega de, de tareas, y, y que los estudiantes vean y sus papás también vean en qué están fallando los jóvenes. ¿Sí? Entonces ahí ya lo estamos um, configurando, ¿verdad?, para que quede en un formato impreso. Y hay cosas importantes a resaltar. Por ejemplo, me marca eh, la fecha de entrega de la tarea, ¿sí? cuando se dejó la tarea. Es que nunca supe de la tarea, pero es que está publicado. Entonces aquí tenemos esa evidencia. Y tal vez más que demostrarles a los estudiantes se le demuestra al papá, al padre de familia cómo va el proceso de su hijo, cuántas tareas se ha entregado, cuánto, cuánto, proceso ha avanzado y en qué está fallando. Entonces este punto también es importante porque se les pide, se les pide aquí en su en su evaluación parcial eh, que califique. Sí, califique su, su, sus tareas dejadas en, en la actividad y que también nos muestre cómo quedó calificado. ¿no? Recordar, ¿verdad? por ejemplo, acá, mire, todo lo que ya está calificado está en negro. Eh, hay unos puntos verdes ahí que hay que ver por qué nos está dando esos puntos verdes. Puede ser que lo acaban de, de regresar o volver a presentar y hay mucho en rojo que es lo que ya usted entregó y que yo no he calificado. Entonces, como le digo, para este fin de semana, pues ya tenemos al día el cuadro de notas. También se los comparto por Classroom para que ustedes sepan cómo va su proceso. Bueno, entonces sería eh, una parte de nuestra agenda de hoy. Sí, el uso de, de la hoja de cálculo es fundamental, ¿verdad? Nosotros, como maestros, eso nos, nos facilita bastante. Eh, como siguiente punto de la agenda, punto número dos, vamos a colocar acá, dos, eh, socializar el trabajo grupal, le denominé biblioteca virtual, no sé si usted ya lo revisó, se publicó en el transcurso de la semana, ¿sí? y esta herramienta pues es más eh, eh, con fines didácticos y están participando eh, todas las sedes a las que les doy clases, y, y funciona de la siguiente forma, ¿sí? Tenemos un espacio que lo trabajamos y lo vimos en la semana pasada de Drive. Eh, que me sirve, ¿verdad? Para compartir. Va a tener un, una ponderación de 10 puntos netos. Ahí se lo indico. Eh, el enlace para trabajar este, este ejercicio está acá. Si usted entra a este enlace y lo va a redirigir aquí a esta carpeta. Mire a este Drive. Que está específicamente hecho para esto, para hacer este tipo de recurso. Eh, anteriormente, pues nosotros íbamos a bibliotecas y encontrábamos libros, revistas, periódicos eh, y una infinidad de recursos, eh, pero esa, es, esas herramientas se van quedando y, por ejemplo, hay libros que yo no puedo tener porque no están en mi territorio, en mi, en mi región, no los puedo conseguir físicamente. Entonces quise implementar esto para eh, que pudiéramos todos compartir, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de una carpeta y dentro de la carpeta vamos a encontrar otras carpetas diferentes. Y gracias acá a nuestro compañero Elizardo, eh, también ya nos ha compartido información. ¿sí? Dentro de la biblioteca sabemos muy bien que hay un tipo de guía. Y esta guía es nosotros le vamos a llamar índice y consta de lo siguiente. Vamos a colocar aquí el nombre del recurso aportado a la categoría a la cual estamos aportando el nombre de quien lo aporta. El carnet, si tuviese carnet para poder yo después revisar manualmente quién ha entregado, quién ha aportado y la sede de la que pertenece. Entonces. Según las instrucciones. Eh, acá lo que les decía, ¿verdad? Vamos a tener una hoja de cálculo para registrar el nombre al recurso y, y todo esto. Siéntase en la libertad, por ejemplo, si usted va a compartir una carpeta de estudios sociales y no está la carpeta de estudios sociales, créela. Usted ya lo sabe hacer muy bien, ¿verdad? Clic derecho, nueva carpeta y estudios sociales. Y, y le damos permisos, ¿verdad? Porque de eso se trata. De que podamos compartir. Siguiendo las instrucciones, dice que tenemos que capturar una imagen o varias, dependiendo cuántos recursos suba, y, y me lo coloca como evidencia de esta tarea. Entonces, voy a tener dos formas de ver si sí está funcionando o si la hizo. Ahora vengo y lo busco aquí directamente, porque aquí recuerda, verdad, en las propiedades de cada documento está quién lo subió, mire, el propietario, eh, a qué hora fue subido. Sí. y como les decía es bonito porque por ejemplo aquí nuestro compañero Granados nos comparte un libro de gramática de inglés y es, una, es una academia así bastante interesante bastante eh, con bastante publicidad aquí en Guate esta, esta academia eh, de inglés entonces son libros que tal vez nunca o tal vez se me iba a ser muy difícil conseguir entonces siéntase en la libertad de, usted de subir descargar leer todo esto es, no es piratería, ¿verdad? No estamos eh, haciendo lucro con esto, sino que lo hacemos de una forma más didáctica, eh, en la cual todos tengamos un banco de recursos donde poder ir ver, ah, bueno, necesito ver algo de ciencias. Voy y busco y tal vez encuentro lo que ando buscando de ciencias naturales. ¿Qué podemos subir? Libros en formato PDF, si usted tiene una presentación multimedia muy bonita en PowerPoint que nos quiera compartir cuestionarios de temas específicos hoja de trabajo ejercicios imágenes o láminas educativas todo esto podemos subirlo qué no qué no podemos subir por cuestiones educativas ¿verdad? como todo es didáctico todo es en el ramo educativo cómics historietas material pornográfico eh, imágenes que no tengan contenido educativo eso tratemos de no subir sí y eh, videos, videos tal vez no, porque para eso tenemos YouTube, es la biblioteca más grande que tenemos, entonces ahí podemos encontrar de todo a cualquier hora. Cosa diferente a la hora de buscar, por ejemplo, un libro, un libro de anatomía, un libro de eh, cálculo, un libro de precálculo, entonces eso sí es más específico. Entonces, como le digo, usted eh, podrá eh, subir, publicar y hacer eh, uso de estos recursos, eh, el tiempo que usted lo necesite, ¿sí? Entonces, ese sería el punto número dos. No sé si hay alguna duda aún de cómo subir un documento, cómo compartirlo. ¿Lo podemos hacer desde el teléfono? Sí. Eh, tengo unos videos ahí de cómo hacerlo desde el teléfono. Por si le, le interesa, se lo voy a subir también a Classroom para que usted lo tenga y pueda ver también cómo usar Drive desde el teléfono, que es muy parecido a cómo se hace en, en la compu, ¿verdad? Solamente recordando, eh, ¿alguien activó el micrófono? ¿Le escucho? Eh, licenciado, ¿podría explicar de nuevo cómo subir un documento, por favor? Ok, con mucho gusto. Ahorita lo vamos a hacer. Eh, nuestra compañera pide ahí cómo subir el documento. Entonces, por ejemplo, vamos a, a tener aquí un documento. Ok, tengo acá mi drive, que es la, la carpeta, ¿verdad? Tengo aquí eh, un, una tabla de ejercicios, por decirlo así. Este, este documento pues tiene muchos ejercicios de matemáticas que me pueden servir como ejemplo para poder compartirlo con más estudiantes. ¿bien? Tenemos ejercicios, números enteros y todo eso, recta numérica. Entonces, son ejercicios que son valiosos y que me pueden servir. Primer punto, y es importante hacer esto, cambiarle nombre. Cuando uno descarga algo de Internet, trae un nombre X, a veces trae números, letras y tal vez no es el nombre correcto. Entonces acá podemos colocar cuaderno, ejercicios, números enteros. ¿sí? Primer punto es eso, importante, colocarle correctamente el nombre al documento. Bueno, como segundo punto. Estoy aquí en el Drive, ¿verdad? Estoy aquí en la carpeta de biblioteca y esto es de matemáticas. Entro a matemáticas y dos cosas. Puedo venir y jalar, miren, solo jalarlo. Lo coloco encima ¿quién? y se coloca en, en, azul, en celestito, suelto y empieza el proceso de carga. Aquí nos está diciendo, mira, subiendo un elemento. Esa sería la forma más fácil, arrastrando, arrastro, jalo y arrastro. ¿Sí? La siguiente forma es eh, por medio de el botón acá, nuevo. ¿Sí? Le doy clic en nuevo y le digo subir archivo. ¿Sí? Voy, busco el archivo, puedo ir a descargas. Vamos a ver si tenemos acá. Eh, eso es lo que le digo. Vea, por ejemplo... Eh, cuando uno descarga cosas de Internet tienen números, nombres extraños. Entonces, primer punto, colocar el nombre correcto. Por ejemplo, acá tengo un ejercicio siempre de matemáticas, lenguaje algebraico, que está muy bonito, muy interesante. Le voy a abrir y se empieza a subir. Y aquí me está diciendo. ¿Sí? Cuando los dos elementos están en verde es porque los dos documentos ya se subieron. ¿Sí? Ya están acá. Miren, aquí está. Lenguaje algebraico y aquí está el cuaderno de ejercicios. Entonces ahí ya tiene sus dos archivos o las dos formas de subir un archivo. Y recordar también que tengo que ir a mi listado y apuntarme, ¿verdad? Eh, ejercicios, uy, ahí arriba, acá. Ejercicios de números enteros. ¿Sí? ¿En qué clasificación o qué categoría lo coloqué? En matemática. ¿Quién lo subió? Eric. ¿Sí? Ejercicios de... Y así voy llenando este documento. Porque entonces ya después va a ser más fácil. Cuando usted la iba a la biblioteca de su comunidad, le preguntaban, ¿de qué tipo anda buscando el libro? Ahí anda buscando un libro de sociales. Entonces se iban y usaban... Tal vez aquí le vamos a llamar filtro porque eso es, eso es lo que estamos haciendo. Un filtro. Entonces, podemos filtrar la información. Acá en datos, crear un filtro. Y ¿sí? eh, acá, bueno, filtrar para todos los usuarios. Y por ejemplo, yo necesito filtrar solo los de matemáticas. Entonces, desactivo los demás, le doy a aceptar. Y vea, estoy filtrando. Solo la información que tiene que ver con matemáticas. Y esa es una herramienta que me ayuda a ubicar, buscar información dentro de una cantidad grande de datos. Y a eso se le llama filtro. ¿Sí? Y ese filtro me permite, ¿verdad? Ah, fíjense que era un archivo que subió eh, alguien que era de Huehuetenango. Ah, bueno, entonces filtro. A todos los compañeros que son de Huehuetenango y ya entonces ya eh, dejo. Ah, bueno, ahora entonces ahora reviso. Ah, fue. Ah, bueno, pero además de que fue de Huehuetenango, era de la materia de inglés. Entonces, mire, eso es un filtro. Es una herramienta que me ayuda a ir eh, di, eh, limitando. Eh, la información dependiendo del criterio que yo necesite. Y si quiero quitar el filtro, lo vuelvo a quitar, datos, eh, voy a desactivar filtro y ya me muestra todo nuevamente. Pero entonces es importante que usted vaya, primeramente buscando libros, recursos, presentaciones o algún documento que nos quiera compartir, lo vaya ubicando en, en sus carpetas. Por ejemplo, acá tenemos un... Eh, un documento de cultura maya, sí, muy interesante. Nuestra cultura, ¿verdad? Ahí ya Otto no lo compartió. Entonces, sería bueno que él venga, llene su índice, Otto, y compartió tal documento en la categoría... ¿Qué categoría lo colocó? Eh, lo colocó en cultura maya. Entonces, categoría cultura maya. ¿Sí? Entonces, de esa forma vamos haciendo un banco de herramientas, un banco de documentos y contenido de mucha utilidad. Por ejemplo, yo les puedo aportar mucho en el área de informática, libros, manuales, reparación de teléfonos, electrónica y todo esto. Eh, y ustedes están en la, en la libertad de descargarlo, imprimirlo, si quiere usted lo comparte con sus estudiantes también, porque de eso se trata esta comunidad. ¿Sí? Somos docentes y tenemos un gremio bastante bastante grande y si pudiéramos todos trabajar de esta forma, creo que iríamos a pasos agigantados en un desarrollo hacia el futuro. Entonces, por eso se trató esta actividad que le, le denominé Biblioteca Virtual. Trabajo grupal, Biblioteca de Recursos Didácticos. Entonces, ese sería el siguiente punto de nuestra agenda de hoy. No sé si alguien tiene duditas de cómo manejar, subir. Ojo, ojo, aquí también puede pasar algo. Puede pasar que, por ejemplo, yo vengo de descuidado, clic, clic derecho y, de, y casualmente mi mouse se, se, se colocó aquí en quitar. Puedo venir y eliminar cosas, pero creo que aquí entra también mucho el, los valores y los principios que nosotros como docentes tenemos no eh, entorpecer el trabajo de los demás, ni, ah, bueno, es que este, este libro me gusta y voy a hacer como que yo lo subí. Entonces, le voy a decir, le voy a quitar allá a Lizardo y luego poner que, no, tampoco haga eso, ¿verdad? Porque también es parte del respeto que tenemos que tener nosotros como ciudadanos digitales, así se le llama a esta actividad, ¿verdad? Cuando nosotros ya estamos en, en, en comunidades digitales, en, en este tipo de círculos digitales donde todos colaboramos, al igual que en la sociedad tenemos reglas tenemos principios y obligaciones que cumplir entonces también en, en la ciudadanía digital o en el ambiente digital también hay que hacer uso de esto sí alguna otra dudita compañeros con respecto a la actividad esta de la biblioteca están participando todas las, las tres sedes a las que doy clases, en Chihuahua, Huehuetenango y Rabinal, para que sea un grupo bastante grande y que los contenidos sean variados. ¿verdad? ¿Qué otra cosa? No subir videos, por favor. Videos, si no, porque se llena el espacio y solo tenemos 15 gigas en la versión gratuita de Drive. Sí, también le quiero decir que esto, este, a pesar de que está en mi correo, Sí, está en mi, en mi correo personal. Eh, lo hice así para que usted no gaste su espacio, ¿sí? que usted tenga su espacio libre y que esta carpeta va a quedar ahí. Es exclusivamente para esta actividad. No se va a borrar, no se va a bloquear. Usted puede venir dentro de un año y seguir usando la, los recursos y no hay problema de que se pierda, porque es especialmente para esta actividad. Eh, si no hay duditas, vamos a ver. Ok, socializar el trabajo. ¿Qué manda, Lizardo? Es una preguntita, tal vez no mucho en relación a esto, pero nos sirve a, a todos los que saben en esta carrera. Era que para encontrar marco teórico nos dificulta bastante encontrar bibliografía. Eh, que nos podría dar una idea más para poder encontrarla más fácilmente? Ok, ok. Interesante pregunta y muy bueno, ¿no? No, no, se vale, se vale todo esto. Y eh, también incluso el manejo de las bibliografías por medio de, de la normativa APA y toda esta parte, ¿no? Fíjese que yo uso mucho eh, de, de los servicios que nos da Google. Tenemos Google Books. Yo no estoy mal acá. Entonces podemos con, verificar libros, ¿sí? También tenemos el otro que es Google Academics ¿sí? que nos permite también de alguna forma, bueno en este caso le llaman escolar entonces eh, podemos venir y, y ir haciendo algún tipo de de búsqueda, sí de tesis de todo esto o usar también el buscador eh, de la biblioteca de, de la tricentenaria ¿no? Biblioteca USAC. Eh, vamos acá a la, a la sección de catálogo en línea y, por ejemplo, necesitamos, eh, si tenemos el título del libro es excelente. Sin embargo, si queremos buscar por temas, por ejemplo, educación, y aquí tenemos... Eh, los libros, ¿verdad? Y aquí lo bonito es que ya tiene la clasificación y ya tiene toda la información importante. Por ejemplo, 10 ideas claves, la educación infantil de Mari Carmen 10 Navarro. Entonces, tengo el autor, tengo el título, tengo la clasificación y tengo todo lo que nos pide a la hora de trabajar con bibliografías. Y en muchos de los casos, hay versiones ya escaneadas de muchos libros aquí en, en la página de la del catálogo virtual de USAC. Entonces, eh, así como acá decía, este libro solo está disponible físicamente. Aquí en Guatemala está en, la, en el tercer nivel de la biblioteca central. Entonces ya podemos reservarlo. Pero hay otros libros que he visto acá que dice consultar versión virtual y lo abrimos y se abre el PDF y ya usted puede tomar nota y, y, y hacer toda esa parte, ¿no? Al igual al igual que cuando se trabaja con, con, con Word, ¿no? Y necesita además de, de hacer la referencia a la bibliografía. Y no sé si ya usted lo sabía, pues acá en referencias eh, existen diferentes estilos o nomenclaturas de, de trabajo, ¿no? La que nosotros usamos por lo general es APA sexta edición. Y, eh, por ejemplo, acá eh, administramos las fuentes o lo consultado. Por ejemplo, aquí yo estuve trabajando un par de cositas ayer eh, y esto serían las bibliografías eh, que, se, que se trabajaron, ¿no? Entonces ya me permite venir, llenar los campos, llenar toda la información requerida y cuando me toque a mí insertar la bibliografía de mi trabajo, entonces vengo acá a la sección de bibliografías eh, y ya, con un botón y entonces ya me inserta todo lo, lo usado. No sé si ya han manejado esta parte o quisiera que se les explicara esta forma de usar la bibliografía. Porque, por ejemplo, acá, miren, ya me, me lanza de una vez la bibliografía usada en el, en el documento, ya teniendo en cuenta la normativa APA. Para, para bibliografía, ¿verdad? No sé si ya lo han usado. O si. Sea, sí. Ah, bueno, sí lo han usado. Entonces, si alguien igual tiene dudas, también lo podemos revisar. Entonces, serían como que los tips para uso de, de, de esta parte, ¿verdad? De, de, la, de la biblioteca virtual de USAC. E incluso ya con el nombre del libro. Ya podríamos ir a, acá a, a Google Academics a ver si encontramos algo, ¿no? Respecto a, por ejemplo, educación. Damos acá y ya tenemos aquí, mire, eh, eh, documentación real eh, de calidad, de, por ejemplo, un libro. O sea, si no podemos comprar el libro, pero podemos ver extractos del libro. Y de ahí sacar ya las inferencias necesarias para nuestro trabajo, ¿Verdad? ¿Sí? Y esto lo hacemos desde el Google Scholar o el Google Académico. No sé si respondo su, su interrogante, mi estimado. Sí, gracias. Mi amor. Bueno. Eh, esta es en la parte de aquí de USAC Central, ¿Verdad? Eh, bueno, entonces a ver alguna otra dudita respecto a lo de la, las actividades, socializar reporte de resultados, ¿ok? Y creo que la última parte era eh, tiene que ver un poco con los formularios. Eh, me estaban preguntando cuáles eran los formularios de matriz de respuesta cuando eh, la pregunta de matriz de respuesta me permite hacer al, al estudiante de alguna forma eh, pensar, clasificar, ¿sí? Entonces puedo clasificar, si quisiéramos, podría ser clasifique eh, los animales según su número de células, por ejemplo, entonces, eh, Bacteria o, o... Podemos ir... Vamos a ver un, un... Un ejemplo real. Clasifique... Los animales o... Los seres naturales. Seres de la naturaleza. Eh, por su reino, por ejemplo. Entonces tenemos acá eh, hongos, tenemos acá mamíferos, eh, tenemos acá un árbol. Perdón. Y ya podemos venir, bueno, entonces eh, el reino animal, reino vegetal eh, y todos los reinos. Entonces, animal, vegetal. Y entonces cuando el estudiante observa esta pregunta, él va a tener que pensar, ¿sí? analizar. Vamos a darle una vista previa. Entonces, por ejemplo, mamíferos están en el animal, un árbol está en vegetal, y esto es una pregunta de matriz de respuesta. ¿sí? Una matriz de tantas columnas dependiendo los criterios que necesitemos por tantas filas dependiendo los ejemplos que necesitemos. También era una de las preguntas que me estaban haciendo por chat. Ojo, en esta en este tipo de pregunta, por ejemplo, mamíferos solo va a ser animal, pero no puede ser vegetal, ¿verdad? Porque se desactiva. Se desactiva la otra selección, a diferencia de este otro tipo de pregunta, miren este se llama cuadrícula de opción múltiple. Este otro tipo de pregunta se llama cuadrícula de casilla de verificación. Entonces, si lo queremos ver, ahora sí puedo, puedo hacer algo que tal vez no es correcto. Ahora mamíferos están animales y también están vegetales. Entonces, esta es otro tipo de pregunta para los que no habían logrado hacer este tipo de actividad. Entonces son dos tipos de preguntas diferentes que se les pide ahí en, en el, en el foro. Vamos a ver qué otra cosa. Ah, bueno. Y esta otra, bueno. La otra parte era eh, los resultados que obtenemos de un formulario. ¿Sí? Los resultados usted los puede obtener eh, desde una hoja de cálculo. ¿Sí? acá en la sección de respuestas o también puede venir y usar este, estos tipos de, de gráficos que nos da de una vez eh, Google Forms, que nos dicen cuáles fueron las respuestas más más eh, seleccionadas, más eh, escogidas a diferencia de cuál otra no, pero todo depende también del tipo de pregunta cuando hablábamos de preguntas abiertas, pues usted las tiene que calificar a mano. Y aquí no no podríamos hacer un gráfico, ¿verdad? Pero en las preguntas de opción múltiple, en las preguntas que están acá eh, directas, ahí sí se puede hacer el gráfico. Entonces, cuando usted se le, se le pida, pues puede venir y hacer una. Insertar, ¿sí? acá en la sección de Word, insertar una captura de pantalla o un recorte de la pantalla. Y entonces ya de esta forma usted está jalando, importando de alguna forma este, estas preguntas o estos resultados que usted está eh, tratando de visualizar. Por hoy, eh, considero que hemos llenado nuestra agenda solamente quedaría más eh, eh, tiempo para que usted logre eh, completar su evaluación parcial que se presenta el día 31 entonces por favor también prepárese verdad al azar vamos a estar escogiendo a ciertos compañeros Les vamos a dar unos minutitos para que expongan su proyecto yo sé que por la cantidad tal vez no, no nos dé tiempo para exponer todos pero si sí vamos a, a solicitarle a más de alguno que eh, se nos comparta su pantalla, que podamos ver su proyecto y exponerlo de alguna otra forma. Y también eh, esta otra actividad que es la biblioteca, donde usted va a ir subiendo eh, documentos para hacer esa biblioteca de recursos que tanto nos puede servir. Pregunto, ¿alguna otra dudita? ¿Alguna situación que no se haya tocado y que usted quisiera que aún logremos visualizar. Vamos a ver en la agenda. Ah, en la parte de hasta abajo. Esta de acá. Sí, correcto. Esta última, ok. En esta última realmente eh, sería un repasito así rapidísimo de, de aquí, ¿verdad? De la hoja esta de, de la sección de calificaciones. Si usted se recuerda, en algún momento ya vimos cómo jalar estos datos. Por si alguien no lo recuerda o alguien se le pasó por alto. ¿Cómo hacerlo? Pues vamos a la última tarea calificada. Sí, vamos aquí a la sección de... Copiar todas las calificaciones en una hoja de cálculo. Gracias ahí por el recordatorio. Y entonces, mire, aquí ya tiene el recuento de todos sus eh, procesos, eh, actividades completadas, actividades no completadas. Importante, cuando usted use la plataforma o cuando usted use esta herramienta, tener cuidado. Mire, aquí hay espacios en blanco. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en algún momento, tal vez, o yo no califiqué la tarea, o vino eh, nuestra compañera o nuestro compañero y reenvió la tarea nuevamente. ¿Sí? Entonces, esos espacios en blanco nos, de, nos hacen regresar y ver qué no fue calificado y qué fue calificado correctamente para completar. Porque si algo no está calificado, es, nos aparecerá siempre en blanco, miren. Si, si nos corremos un poquito hacia la derecha hay casillas en blanco, miren aquí tenemos actividades que yo aún no he calificado pero primeramente esta semana la, las califico y ya tenemos al día sus sus zonas eh, asistencia sí, bastante fundamental la asistencia no sé si se lograron apuntar en el en el formulario, si no les envío acá el enlace para que se apunte a la asistencia de hoy por favor y recordar, ¿Verdad? Podemos venir, descargar este archivo para trabajarlo en el formato local de nuestra máquina, en el Excel o en la hoja de cálculo que tenga en su máquina. Eh, nos da un errorcito, siempre nos da ese errorcito. Ah, sí, aquí está, miren, nos da este errorcito. ¿sí? Pero pues le da clic en sí, porque no es nada perjudicial para nuestro equipo. Le damos a habilitar edición y aquí ya usted hace todos los procedimientos necesarios, ¿verdad? Marca las, uh, las eh, actividades perdidas, marca en rojo o en verde las actividades ganadas, eh, saca promedios y esta, pues, esa parte considero yo que sí la puede manejar, ¿verdad? ¿O alguien tiene duditas en sacar promedios o, o hacer algún tipo de actividad con, con la hoja de cálculo? También podríamos tomarnos un tiempo para resolverlo. Fíjate que es para el compañero que nos hizo el favor ahí de recordarnos esta parte de obtener los resultados, es nada más esto, mira, que descargues tus, eh, tus notas y que lo tengas ahí listo para impresión o en algún momento pues para, para demostrar cómo van las tareas asignadas o cuánto van sacando en sus actividades. Para muy bien, muy Bueno, bueno, para también los compañeros que aún faltan de entregar tareas, hágalo, hágalo, por favor, yo sé que tenemos mucho que hacer, que en ocasiones eh, es un esfuerzo extra el que estamos haciendo, pero ya estamos casi terminando este ciclo, cuando sintamos, ya no nos vamos a estar graduando, vamos a estar ya con cierre, ¿Qué, ¿Qué manda, Carlos? Este, en a la bibli biblioteca, un, un libro de, de matemática, ya me apunté en el listado, ¿Hay que algo en el eh, Sí, sí, sí. Entonces entra ahí a matemática, por ejemplo acá. Y aquí aparece en la otra vista. Mira, aquí aparece el autor o propietario. Entonces aquí cabela aparece Carlos Freddy. Entonces tomas una captura, me marcas ahí que ya subiste una actividad. Y te apuntas en el índice. en el índice, ¿Sí? ya, ahí en el índice ya. Ah, bueno. Ahí está. Ah, ok. Perfecto. Solamente esas dos cosas. Apuntarse. Sí, toma la captura, la publicas ahí en Classroom, en la sección de la tarea, y te apuntas en el listado. Sí, sí, ya, ya lo estamos viendo acá. Casi a número. Eh... Sí, entonces. Así es, así es. Bueno. Entonces, compañeros, tenemos bastante trabajo por hacer. Eh, les exhorto, ¿verdad? Como les decía, ya estamos terminando el ciclo. Y eh, de esta forma, pues, estamos, considero yo, terminando hoy la clasecita. Feliz fin de semana. Eh, feliz almuerzo a los que van a ir a almorzar. Repito, ¿qué mandan? Dígame, Benjamín. ¿Dónde entrar para asumir esos documentos que dice? Y entré en mi drive, pero Oh, fíjate que no, no, no es en tu Drive Tienes que ir aquí a tus tareas Y en la tarea número 15 Hay un documento de Word Y aquí está el enlace, mira En la tarea número 15, ahí está Y ya entras Directo, ya te envía directo Aquí a la carpeta de, de la biblioteca digital Ahí sí, estamos Aquí bueno, ¿alguna otra dudita, compañeros? Espero que todos estemos eh, bien, de salud. Eh, se me cuidan los que están un poquito eh, malitos y esperamos verlos pronto también. Y para el que no ha hecho parcial 1, por favor, me escriben. Me escribe ahí, no ha he hecho parcial 1 y yo con mucho gusto eh, le reenvío el enlace para lo que tenga que hacer y que su casilla no se vaya en blanco. ¿Sí, Benjamín? Ahí en, en Form, yo utilicé Form para practicar una pequeña evaluación con los estudiantes. Uh -huh. Solo que ahí eh, yo no pedí que apuntaran correo electrónico. ¿Era necesario? Ok. Cuando usas un formulario, estás en la libertad de pedir lo que necesites. ¿Sí? Pero es importante, por ejemplo... Vamos a ver. Si no se pide el, for, el, el correo. Sí, voy a poner por ejemplo así. Eh, yo sé que aquí no pasa, pero por ejemplo, si en la actividad del parcial yo no hubiera pedido correo electrónico. Entonces, por ejemplo, acá. No existe esta columna. No existe la columna de correo. Pero vino. Eh, Torres Sontay y solo puso el nombre de su hermana por ejemplo que es Andrea Torres y le fue mal en su, en su examen entonces viene y me voy a meter otra vez a hacerlo entonces viene otra vez como no estoy pidiendo el correo electrónico entonces tiene la libertad ahora como ya lo hizo una vez lo va a volver a repetir y, y ahora va a sacar todo bien porque la primera vez copió las preguntas y buscó las respuestas entonces, es como una forma de seguridad el poder pedir el, la, el correo, ¿sí? Y marcar aquí limitar a una respuesta. Entonces me ayuda, me ayuda a amarrar un correo con Pedrito, por ejemplo. Pedrito.gmail.com es del Pedro. Eh, María.gmail.com es de María Fernanda. Entonces yo estoy de alguna forma amarrando tanto el correo con el nombre. Entonces, ya se hace un vínculo ahí pero para el ejercicio es correcto, o sea, lo que yo necesitaba era que tú estructuraras el, el form. Ya esto que tú escojas qué pedir y qué no pedir, ya es muy cuestión de, de cada quien. O qué mostrar, por ejemplo, porque puede ser que yo no quiero que sepan las buenas ni las malas, entonces desmarco estas opciones. Entonces no hay ningún problema, Benjamín. Bueno, ¿qué manda? Tengo una duda respecto al parcial 2. Sí, sí. Estaba viendo ahorita en el número 6 dice sección de novedades. No sé dónde puedo encontrar esa sección de novedades. Ok, la sección de novedades es la entrada eh, principal. Aquí está, mira, novedades. Esto es la, las novedades, es donde todo está publicado. Sí, y entonces para publicar algo en novedades, vienes nada más a la entradita y publicas. Anuncio para hoy. Importante llevar eh, metro, por ejemplo. Vamos a hacer una, una práctica de medición. Esas son las novedades. Importante revisar este video antes de entrar a clases. ¿Sí? Entonces, de esa forma es como se hace la sección de novedades. Pero en este caso, hay algunos que nos aparece tablón ahí. Sí. ¿Es por eso que el compañero parece no, no lo encontraba, porque mí me, me aparecía tablón en ese espacio y yo dando vuelta igual porque como no, no le daban... Sí. Tablón. Aparece tablón, tablón de clase, personas y calificaciones, no me aparece así. Novedades. Dades, sí A veces depende mucho del idioma, como que si estuviera en español España nos pone tablón y si estuviera en, como en español Guatemala nos pone novedades, algo así es la situación esta de Google. Pero es lo mismo, tablón igual novedades. Y tablón de clase es trabajo en clase. Entonces es en anuncio de clase. Ajá, aquí en, en, en novedades. En novedades o oh, tablón. Ahí lo tienes que hacer. Sí. Bueno. Ok. la, y la, ahí está la hora dice de, de la fecha de entrega del parcial. Dice Sí, sí, esa sería la hora. 3, de la <laughs> los hice a madrugar, los dice a madrugar. No, vamos a modificarlo, lo vamos a poner a la hora normal de clase, ¿sí? A esa hora se le va a hacer el límite. Cuando estaba programando ahí todo, lo puse igual a todos, entonces... Pero ya lo vamos a modificar, no tenga pena. Muy bien. Gracias. Ok. Bueno, entonces, no sé, alguna... Gracias, gracias. Feliz provecho para ustedes también. Si no hay duditas, pues está en la libertad de, de poderse desconectar. Espero vaya completando las actividades. Y si hay aún dudas durante la semana, con mucho gusto, pues me manda un mensajito y yo le contesto o tenemos una conversación y yo le puedo apoyar. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el número? Mi número telefónico nuevamente se lo coloco acá por dudas y preguntas: 5531-6933. ¿Dónde lo podríamos en WhatsApp? Sí, sí, me puede ubicar en WhatsApp, me manda un mensajito y yo le contesto me manda una foto, mire, no encuentro tal cosa o estoy en tal lugar y no veo por dónde, entonces ya yo le puedo responder. Ay. Aprovecho Link, gusto saludarle, cuídese bastante. ¿eh? Se me cuidan, un gusto, feliz tarde. Link le pide un buenas tardes. Thank you.